Los domingos por la mañana en las canchas de Ixtapa se juega la Liga Dominical Vallarta Premier. Este domingo se disputó la fecha 13 y falta poco más de un mes para que termine la fase regular antes de comenzar con la liguilla. El juego destacado fue el de Juntas contra Imperial. Ambas escuadras estaban empatadas con 24 unidades. Mientras que los equipos, que se encontraban hasta abajo de la tabla, pudieron conseguir buenos resultados. Algunos son Atlético López 3, Lunas y Cristales 2, Mismaloya 5, Deportivo Vargas 2, Gacela 5, Deportivo Guerrero 0, Menudería 3, Cook UDG 6. Por otro lado, destacó el sobresaliente triunfo de Cazadores Fuerza Vallarta sobre el segundo lugar Valle Dorado. Y además, William Arredondo hizo 8 anotaciones en la goleada de Aramara sobre Magisterio, con lo cual subió al primer lugar en el goleo individual con 28 tantos. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.